amigos de YouTube, este día vamos a emprender un viaje hacia el volcán Pacaya, que está ubicado en Guatemala, y vamos a ir presentando paso a paso todo lo que transcurre en el viaje. Así que let's go. Bueno, ya estamos acá, son alrededor de las 10:30 y hemos salido de San Salvador a las 4 de la mañana. Vamos a empezar a hacer el ascenso al volcán. Están acá en una pequeña comunidad que se llama San Francisco de Sal. Estamos a una altitud de 1900 metros sobre el nivel del mar. Al final llegamos a una altitud de 2400. Vamos a caminar una hora y media. Vamos a ir tranquilos, despacio, no vamos a competir con nadie. Por respeto, si no puede ir muy rápido, necesito que el grupo vaya todo solo. Estos dos puntos rojos son miradores. Acá observamos una laguna que se llama Laguna Caldera y acá observamos tres volcanes. Luego continuamos acá, venimos aquí, llegamos al punto número 2 y cruzamos hacia acá. Hasta el cráter no está permitido. Acá está prohibido para llegar por seguridad de todos. Aquí va nuestro gran amigo Firulais, que lo hemos encontrado aquí en la caminata también. Este es el Uber de las montañas. Ya llevo caminando aquí 40 minutos, pues el camino no está tan complicado. Estamos descansando por tramos que de 100 metros, 150 metros, descansamos un momento y seguimos caminando. Espero estar llegando a la cima. Voy a recuperar un poquito el aliento. Pero el clima está bastante agradable, está bastante fresco. Bueno, les había dicho que hacía falta casi 30 minutos para llegar, pero hemos ido haciendo paradas y veo que todavía hace falta más, así que seguiremos caminando y vemos en cuánto tiempo llegamos. Bueno, al parecer creo que por fin lo hemos logrado. Hemos llegado hasta el punto, creo que es el más alto donde se nos permite llegar, porque a la parte más alta donde está el cráter, que es lo que estamos viendo ahorita, está prohibido llegar. Bueno, de hecho ahí se ve una roca que está cayendo y por esa razón que no se permite a los turistas llegar hasta ese punto, porque es
cristales de la lava que está saliendo. Todo esto es lava que ha caído en años anteriores y la verdad que es impresionante. Hemos llegado, ese reto está cumplido. Ya hicimos la caminata del volcán Pacaya, ya estamos en el punto donde partimos. Y si te ha gustado el video, pues suscríbete al canal, dale pulgar arriba y comparte el video. Hasta luego.